Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Bienvenido a su canal Pesca la Ranita. Una vez más, aquí su compa Chuy le saluda. Bueno, hoy vamos a pescar a crappie. Voy a estar reuniéndome hoy con una persona que vino de Atlanta, Georgia. Su nombre es Hilmer y parece ser que también Arnold también va a estar por ahí, Juan. Nos quedamos de reunir a las 8 de la mañana. Los planes fueron que vamos a hacer pesca y cocina de crappie. Pero todavía no estamos seguros qué es lo que realmente vayamos a hacer, pero llevamos todo para cocinar, así que pues que se haga eso, ya que hay pronósticos de lluvia, pero pues ojalá Dios quiera y nos deje ahí hacer el video para que ustedes lo disfruten. Ahorita miren, son las 6:22. Ahí está, 6:22, muy temprano, ya que pues nos quedamos de ver a las 8, pero tengo que pasar por algo de desayuno. Bueno, amigos, ya sin nada más que hablar, nos vemos en el agua o nos vemos ahí con los muchachos, así que disfruten el video y véanlo hasta el final. Y si usted no está suscrito al canal, mire, por favor, suscríbase si le gusta este tipo de videos. Y compártalo. Si usted me quiere seguir en las redes sociales, estoy como Pesca la Ranita en Facebook y Pesca la Ranita en Instagram. Así que nos vemos, amigos. ¿Qué tal, amigos? Ahora estamos aquí en Pescando Crappie. Hoy vine. En su segunda casa, diga. Ah, sí, en mi segunda casa. Estamos ya creo que ya conocen varios a Hilmer de Pesca, Cocina y Más. Vine con Juan. Y allá está Arnold, Mi el camarógrafo. camarógrafo. Ok, vamos a ver si atrapamos algunos crappies. Ya llevamos varios, así que a ver si se alcanza a ver bien. Ya las encontraste, Gilmer, ya las encontraste. ¿Está grabando más? Bueno, segunda para mí, de muy buen tamaño también, así que creo que te lo terminas hoy. Así que creo que esta va a ser la de Arnold, porque acá Jesús y el amigo ya sacaron también. Bueno, pero ¿qué no íbamos a decir? El que saque son los que se come uno, ¿eh? El que no saque no come. Ahorita mismo dale el video y vas a ver. Bueno, amigos, no traje el la pechera. Voy a tratarlos de poner por aquí, a ver si se graba bien. ¿Eo? ¿Quién, yo? No, no, yo estoy con el crappie jig, nada más que acá de este lado también están buenos. Ojalá el tagón que me la falte para acá. Sí, ahorita los aviento para allá. Pero no está jalando mucho el bote para allá, pues. No, no, no. ¿Quién lo está jalando? Arnold, ¿qué puede dejarnos? Échenmelo a mí. Se lo van a ir a botar. Hijo, madre. Es una chulada, usted me quiera la. No, este. ¿Se va a poner ya? Ya tiene amarrado. Mira, está grande. Y esta fue la primera que me había mordido. Miren, ahí está. Yo creo que la tercera o cuarta, no recuerdo cuántas llevo. Ahí está otra. Déjenme ver a ver si lo limpio. Miren cómo viene enganchado. Bueno, creo que esta se va porque está de buen tamaño. Vamos a ver si tratamos de sacar otra con este crappie jig. Muy pequeño, ya me lo tienen todo mordido y destrozado, pero aún así está funcionando. ¿Y aquí todo el año hay crappie? No, bueno, hay una temporada que no. Oh, este jala bonito, ¿eh? No. Wow, este está bueno. Este está ahí, viejo. Oh.
Espérense, cabeza, me vas. Ahí está otro, miren. Más de, yo creo que de una libra. Está pasando. Bueno, es el segundo. Ya van más de... Ahí va. Este Hilmer va a ir bien surtido para George, ahora sí. Ahorita sale la otra, Hilmer. Este otro, ahí ese mero. Bueno, sí. Miren, esto está súper bueno, señor. Ahí está. Ok, di el reto para ver que salga también acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Estamos pescando tres. Arnold dice que no quiere participar ya que va, está grabando. Lo que vamos a hacer es que de entre los tres, el señor Jesús allá, el que saque menos va a cocinar. Así que yo llevo tres. Jesús, no digo porque ya perdí la cuenta. Sí, van como uno. Hijo, mano, se fue. Empieza de cero, ¿no? Sí, bueno. Lo que va a empezar de cero, entonces. Va a empezar de cero desde ahora. Jesús. Juan y yo. El que saque menos, de aquí, ¿qué horas son? El que saque menos de aquí a las 12. El que saque menos, son las 10 de la mañana. El que saque menos de aquí a las 12. Ese va a cocinar, así que el reto. Ok, ya oyeron el reto entre Hilmer. Pero regálame otro crappy, no, porque este ya me lo madraste. Ahí está. Ok, ya oyeron a Hilmer que vamos a hacer un reto entre Juan, Hilmer y yo. El que saque menos crappies en una hora, dijeron. Dos horas. Él le va a tocar cocinar. ¿Y ve que va a pelar también los pescados o no vamos a cocinar? Arno lo va a pelar. Ok. Así que vamos a ver. Bueno, los voy a poner yo por acá a ver si... Bueno, en cada captura que yo esté agarrando los voy a estar mostrando aquí en la cámara. Si es que agarro, ¿eh? Vale, empieza el reto entonces. ¿Qué? ¿Ya nos lleva la primera? Gracias. Hijo, mano, ya no sé, ya. Creo que vamos perdiendo. Oh, qué caray, ya todos, ya están sacando una. Doblete. Oh, espérenme, yo vengo la mía también. Espérense, que no, viene la mía. Doblete. Sí. Todo por la cámara, están agarrando la cámara, pero ahorita la atrapo. Ya me llevan uno. Yo cero. Ahí está, ahora sí la atrapé. Ah, oh, qué clase de crappy es este, ¿eh? Ahí está, la primera para mí. Una para Juan y una para mí. Bueno, vamos, uno, cada quien lleva una captura. Además que estos me mueven el bote, quieren hacer trampa. Quieren hacer trampa. Uy, se me fue. No se ve el bote, no cuenta. Eso sí. Ay, ay, ay. Chiquita. Esto está reñido, hombre. Ahí está. ¿Con qué caray? Ya Juan lleva dos. Yo creo que voy a tener que cambiar técnica porque no quiero cocinar, así que... No, voy a cambiar del color del crappie porque... Ok, ¿cuántos vamos? Tres. Llevo tres con esta. Ah, oh, se sacó aquí, qué bueno. Ya van cuatro. Ya
Mira, tío, que una villa se espanta, ¿no? ¿Otra? No, no. Pone dos menos acá dos. ¿Van cinco con esta o seis? Como siete. Bueno, creo que alguien va adelante, o sea que eso es bueno, ya que no hay que cocinar, hay que disfrutar. Bueno, vamos por otro. Mira, tira aquí a la par, me estorba, ¿sí? No, no. ¿Seguro? Seguro. No hayas puesto, vos. Es que no puedo tirar algo. Lo que soy mañoso. Ahí está otra. Ahora sí, mañosos. Bueno. Creo que Gilmer va a cocinar. Ahora sí, su primera de Arnold. Aviéntala ahí, Arnold. Mira qué animaloso. A ver, déjame el maletín, quiero ver algo. Déjame el maletín que está ahí por este. Ahí está. Vamos con la línea. ¿Otra? No, ya mejor, ya no hay reto. Ustedes se salieron de... Bueno, pero los llevo alguna una ventaja como de 5. Sí, no, si yo una llevo. Yo le voy ganando a Gilmer ya. Ya me decepcioné ya. Aquí están, pero cerquita, ¿eh? Aquí hasta la puedo ver. Mire, qué pisimos. Gilmer. Ah, gente. Hey, Gilmer. Aquí hay un montón, man. Ahí. Tranquilízate, viejo. Ahorita voy para ahí. ¿Qué te estás llamando? Mira, aquí tengo que sacar otra. Tres venían detrás del vino. Sí. Mira, ahí está otro. Ahorita voy por ahí. Qué chulada. No, esos crappies. Mira, no, ese hombre son, cómo lo saca, mira. No son. No cuenten de mañana. Ahí está otro. Miren, yo creo que voy adelantado. Y ya cuando dejo de grabar, ya. Me toca esa pachera ahí. Sí, allá está un lago, pero bueno, en aquel lago es para pagar. ¿Pagan? Ajá, para entrar son $15 y está grande el lago. Está más grande el Manley. ¿Y hay crappies? Crappies, bases. Allá hacen muchos torneos. Uh-huh. Así yo la neta yo no le entro porque sus patrés y voy a ir a gastarlo nada más a los güeyes. Entonces necesito practicar más. Pa. Está uno donde... el que saque la más grande gana mil y algo, no sé cuánto. Uh-huh. 1500, creo. ¿En el lago? ¿Mm? ¿En el lago? Ajá. Ahí está. ¿No es el Lake Loma que hay en este lado? Ah, vale, man. No cuenta. Se fue. Tanto que te tenía en cámara. Te traía en cámara, man. Es que traigo el crappie bien chiquito. Oh. ya me descubrió Gilmer. Bueno, amigos, Gilmer cambió la apuesta, o qué se puede decir, el reto, ¿verdad? Que el que sacara el primer crappie, porque ya tenemos varios minutos y la verdad no pican, entonces... Ahora yo. Ah, ¿eh? Ahora yo. ¿Ya sacaste? Ahora
Eso primero tiene que estar en cámara antes de lo que está diciendo. Dime, es que no, la cámara no traigo la pechera, viejo. Pero bueno, ya yo ya les dijeron que el que sacara el primero de... El último. El último. Sí, pero falta 20 minutos, vamos para las 12, ¿no? Bueno, el chiste que yo ya los llevo avanzado. Yo ya saqué el primo. No sé, Hilmer, Juan y Arnold no han sacado todavía. Pero les quedan ¿cuántos minutos? 11 minutos todavía les quedan. Así que todavía tienen chance de salvarse de cocinar a alguien por ahí. Viene el tiempo de la cocina. Ahí está todo preparado. Vamos a sacar la leña y a limpiar los pescados. Y ahorita los veo. Bueno, yo no perdí, yo estoy cocinando, ¿qué onda? Sí, yo no estaba padre, creo que me tocó limpiar también. Al rato hemos venido a hacer un spray para asado aquí, men. Ah, ya. ¿Y aquí la dejo? Aguas, que se va el aguacate, ya valió madre. ¿Se cayó el agua? No les digo, pues. Se arrojó, se fue el güey. De veras, ¿por qué no la bajé? Ya viene el pinche fondo. Mira. Chilito. Bueno, amigos, hoy sí. Ya nos tocó disfrutar ahora las capturas.
A mí me gusta con salsita Valentina. Como han visto en otros videos. Miren. Vamos a ver qué tal le sale. No, esto de verlas abierto está riquísimo. Y no se diga la colita. Ay, se me fue un chile. Ah, está picoso, pero está bueno. Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí voy a despedir el video, ya que vamos a seguir comiendo. Llegó la lluvia. Así que nos vemos hasta la próxima. Y si no están suscritos al canal, suscríbanse y denle like. Hasta la próxima.